No sé para qué he ido. ¿Y el mejor actor de reparto? Sí, ya lo sabía yo. A mí no me lo iban a dar. ¿Qué es? Que no me lo iban a dar. Todos ellos son muy buenos. Han hecho muy buen personaje. Pero yo también. Pero claro, yo no soy hijo de actores. No tengo mucha experiencia en el cine. Pero también tengo experiencia como actor porque yo entreno todos los días. Pero claro, no soy conocido. Y aquí, bueno, pues a lo mejor sonaba la flauta, pero bueno, yo sabía que no me lo iban a dar. Y la verdad es que no me gusta ir a la entrega de premios, me aburro. Aunque en esta última no lo pasé mal. Bueno. La verdad es que para mí el premio mayor es el haber conseguido hacer ese personaje. Eso es maravilloso. Haber conseguido entrar en su psicología. Haber sido portavoz de ese ser humano y plasmarlo en la pantalla. Ya sé que lo podía haber hecho mejor todavía, pero al verlo me quedé contento. He podido aportar cosas nuevas, sí, nuevas, porque muchas de ellas han partido de unos trabajos de introspección personal. Bueno, lo importante es que he conseguido trabajar en esa peli, trabajar con el equipo y encontrarme bien. Seguramente yo no me van a volver a llamar. Porque además no tengo un Goya para decir, oye, mira, llámame a los Goya. No, ya mismo. Lo importante es que sigo trabajando. En distintas situaciones, distintos personajes cómicos, personajes dramáticos, personajes grotescos. Me gusta mucho lo del tema de los personajes grotescos, porque casi siempre tiendo a verlo de una manera natural, pero es que no, a pesar de todo. Hay que salir de ahí, hay que despegarnos, podemos quedar en el naturalismo. El actor es un artista, el cine es un arte, el teatro es un arte. No son los informativos, que están muy bien, pero son los informativos, y ya lo decía Elia Kazan. Si quieres lo natural, si quieres algo así, real, cotidiano, para eso están los informativos. Bueno. Y además, con este cuerpo gitano, ¿a dónde voy yo? ¿Tú nomás hacer algún abuelito simpático? ¿Un enfermo? ¿Un
qué sé yo. Hacía gracia. No es cuando ya lo he visto, sobre todo lo he visto ya la entrega de los premios, porque lo grabé. Las caras que se les quedaba a los no nominados. La cara que se me quedó a mí también. Porque no sabes. Sabes que te están metiendo un primer plano. Y no sabes cómo reaccionar. A mí la verdad que se me ha quedado una cara de gilipollas. ¿Pero qué pensarán los otros compañeros? Yo pienso que pensarán como yo, diciendo, joder, ¿y por qué se lo han dado a él y no a mí? Si yo he hecho un trabajo estupendo. La verdad que no sé. Pero lo importante, y esto va dirigido a todos los actores, a todos los seres humanos, que no hay que tirar la toalla. La vida es como un toro, un miura, al que hay que torear. Para seguir adelante. ¡Ole!